Hola, ¿qué tal todos los que estén viendo este video? Bendiciones para todos. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y es que hace mucho que no subo un video para el canal. Pues ya. La canción del día de hoy se llama Tu Fidelidad, de Juan Carlos Alvarado. Esta canción está en la tonalidad de Do mayor. Y los beats por minuto son de 80, más o menos. Esta canción es del álbum Fiesta de Juan Carlos Alvarado, lanzado en 2004. La razón por la que saco esta canción es porque en YouTube no hay un tutorial que especifique bien las partes que desempeña la guitarra eléctrica, el papel que tiene la guitarra eléctrica en esta canción. Entonces yo voy a tratar como de explicarlo y ser lo más breve posible. Bueno, vamos a comenzar con el intro de la canción. Y él te ha dado más de lo que has esperado. Es que no se quería parar la canción. Bueno, voy a explicar. Comenzamos en el traste número 9 de la tercera cuerda y hacemos esta figura. Nos vamos al 12 y al 13, de la segunda. Repetimos, pero en vez de caer en este traste, vamos a caer en este. Ok. En la tercera figura sería sol, sol, do, sol, do, re. Traste número 12 de la tercera, 13 de la segunda y 10 de la primera. Y regresamos. Y luego hacemos esta parte. Sería 10, 9, 7 y 10. Hacemos un pull-off, si mal no recuerdo. Que caiga en esta... en estas mismas notas, pero que caiga en esta nota. En mi. Sería así. Y nos vamos para abajo. Y hacemos un slide así. Del traste número 15, 13 y 17. Luego hacemos un hammer-on. 15 y 17. Hacemos esta figura. Que es 15, 13, 12, 13, 15. 13, 15, 17 y 17 de la de abajo. Hacemos traste número 19 y 20. 17 y 19. Hacemos aquí estos dos. Hacemos aquí un pull-off de estas dos notas, comenzando por la, pero añadiendo estas notas que van en la escala armónica, me parece menor, pero la verdad no estoy bien seguro. El chiste es que le da ese color de algo destonado, o sea, algo que no va dentro de la escala original. Sería 17, 16, 14. Y terminamos en 15 y 17. Seguimos con al final del coro. Hace unos pequeños adornos para volver al verso. Así que más o menos irían así. No dejes que caiga.
Bueno, ya tomando bien en cuenta, ya al final del coro, hacemos aquí una pentatónica. Es esta pentatónica. Aquí lo importante es el protagonismo de esta parte, no tanto la pentatónica, sino lo que hace, que es... Sería en el traste número 13, 12, 10 y 8 y 9 de la tercera cuerda. Esa regresión. Nos vamos para abajo y hacemos un bend del traste 15 al 17. En caso de que no quieran hacer el bend y tengan miedo de que se les rompa la cuerda, como en mi caso, pueden solamente hacer un slide de aquí. Y bueno, ya cuando hagan el slide, hacemos un pull off del 15 al 12. Y aquí, después de que hagamos hacemos un bend del 15 al 17 en la segunda cuerda. Hacemos dos toques. Hacemos un hammer, un pull-off al 13. Hacemos ese como bendecito. Esa como vibración. Y hacemos esto. Regresó un contrabend. Regresamos el bend al 15 y hacemos 3 y 12, un pull-up, y cerramos con un hammer-on. Sería así. Estamos aquí ahora después de lo que es el coro. Otra vez viene esta parte que vamos a hacer y después se repetiría el coro. Más o menos iría así. Más o menos así. Ahí me falló una que otra nota, pero lo voy a explicar cómo realmente es. Después de que haga, de que quiera finalizar ya el coro, nos vamos aquí otra vez. Esa es la parte original. Solo que hace ratito me equivoqué. Pero en sí va traste número 10. 10 y 9 de la tercera. 10, 12. ¿Me entienden? Es que es como una... Aquí en el... De aquí del fa, sol, si, do. Sol, si, do y re. La,
Do, re y mi. Después de que estemos en el mi, hacemos un re, nos vamos a la. Nos vamos a de la al número 10 y al 9 de la tercera cuerda. Y otra vez repetimos esta frase. Hacemos el bend. Pero ahora en vez de hacer esto, vamos a hacer esto. Pisamos la cuerda número 1 en el traste 17. Mientras tengamos el bend. Do, re, mi, fa. Y otra vez mi. Hacemos aquí igual una figurita que sería sol. Sería. Sería. Aquí el protagonismo sería sol, la. Si, do, la, si, do, re. Sería mi, sol, la y finalicemos en fa. Más o menos así. Volvemos a la parte, ahora ya lo final, es como la parte ya final de lo que hace el protagonismo de la canción en la guitarra. Y más o menos sería así. Cuando dice tu fidelidad sostiene mi vida, hace esto 12 y 13, claro, de la segunda y tercera cuerda. Guarda mi alma, me da la confianza. Aquí hace igual una nota que no va dentro de, que sería. ¿Sí? Cuando se me da la confianza, tu fidelidad. Y cuando hace esta regresión de las notas fa, mi, re, nos vamos a re. Nos vamos a re, mi, fa. Hacemos un bend del 15 al 17 y regresamos. Compara solo con tu amor. Sería 15, 12 y 13. No dejes que caiga. Ya. Sosténme con tu mano. De una forma pasiva. Y acabamos con estas notas que son la, si, do. Re y mi. Entonces las partes completas, ahora sí ya todas, el intro sería así.
Y bueno, eso ha sido todo el tutorial de la canción. Espero que les haya gustado. Y recuerden comentar qué otro tutorial quieren que saque. Y pues nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga, muchas bendiciones y ánimo.